Sábado de Momeló, 650 personas que vienen a la Fórmula GT, pero hay unos chavalitos que se trajeron un aparato que prefiero primero que se presenten. ¿Tu nombre? Azor Dueñas. Mi nombre es Paul Rosell. Bueno, comencemos por el principio. Palmarés. Bueno, este año he sido el 2011 campeón de la Clio Cup Junior. Hice una carrera al Campeonato de Europa de la Eurocup, la ganamos aquí en Montmeló. Y fui a hacer una carrera a Brasil en GTs con un Viper, GT Premium, y también conseguimos ganar. ¿El tuyo? Bueno, este año he sido el principal, he sido campeón de España en GTs con un Ferrari, GT Light. Después quedé subcampeón en los 500 kilómetros de Alcañiz, este año también. Y después ya el año pasado hicimos la Copa León, quedé cuarto, además hicimos algún premio de la Eurocopa a nivel europeo, que finalicé segundo. Y otros años, pero que ya no me acuerdo ya. Claro, pero lo que estoy viendo detrás vuestro no es ya ni un GT ni un Lena. Esto es un auténtico misil, que la única diferencia con un Fórmula 1 es que tiene una carrocería de fibra carbono, ¿no? Sí, así es. Hemos, por decirlo de alguna manera, dado el paso a probar nuevas cosas, a hacer un pasito adelante importante. Sabemos que nos va a costar y va a ser duro, pero lo vamos a intentar. Para eso estamos aquí. Cuéntame un poco del auto. Bueno, es un auto, como vemos, es un prototipo, se llama Ligier. Tiene 300 caballos. Hay 250, perdón. Y sí, pero ¿cuánto pesa? Pesa 500 kilos solo. Y en relación peso-potencia es brutal. A veces la gente no entiende, piensa que 500 caballos en una Ferrari es una cosa, pero en un casi fórmula, en un monoposto, en un auto que está armado primero del chasis y después el soporte de carrocería, la relación peso-potencia es fundamental. Sí, sí, está claro que el peso es importantísimo. Puede ser que tengamos 500 caballos, pero si el peso del coche es muy elevado, el coche irá mal. Es muy importante una buena relación del peso-potencia, y ya vemos que con 200 caballos este coche y 500 kilos es realmente una bestia. ¿Cuántos segundos de diferencia? ¿Lo más rápido que has manejado qué es? ¿Un GT? Sí, sí. Hasta el día de hoy el coche más potente es un Dodge Viper. Ok. ¿Y cuántos segundos piensas que le saca el IG? Por lo que sé, entre unos 10 y 15 segundos por vuelta. Ok, para que Doña Rosa entienda. Si lo pusiéramos cerca de un Fórmula 3, ¿en cuánto andaría? Andaría, creo que entre 2 segundos por detrás, un segundo y medio. Depende también del circuito, pero más o menos estamos ahí. Los que amamos el mundo del motor sabemos que ya un Fórmula 3 no es para cualquiera, y la relación peso-potencia de un Fórmula por el paso por curva es importante. Sí, lo que tenemos aquí importante, ya que pesa un poco más que el Fórmula, es la aerodinámica. Aquí tenemos muchísima aerodinámica y es con la baza que juega este coche, el paso por curva en curva rápida. La gente piensa que lo más veloz que hay en el mundo es un Fórmula 1 o un Indy, y en realidad mi teoría es que lo más veloz que hay en el mundo es un auto de Le Mans carenado, porque es un Fórmula, pero justamente con un carenado que le hace llegar a 370 kilómetros. Sí, la verdad es que la gente, bueno, es lo que ve en la tele, y es un Fórmula 1, pero además de un Fórmula 1 existen muchos otros coches como los de Le Mans, que realmente son una pasada, corren mucho, y la gente no los conoce por el tema de la publicidad, que no se da tanto como la Fórmula 1, pero son coches que realmente que valen la pena conocerlos y ver carreras de ellos, porque son una pasada. ¿Cuál es el futuro de cada uno de vosotros y cuál es el futuro de la escalera? El gran problema que hay en España es la escalera hacia la Fórmula 1. Ya hemos visto cómo suben y cómo se caen. Y el gran problema son las pocas plazas de Fórmula 1. Todos los pilotos siempre hemos amado terminar nuestra carrera, por lo menos sentado en un Fórmula 1. El tema es que no hay plazas, y entonces un poco el resumen mío es, si no vas a un turismo, no vas a un Fórmula, no vas a un DTM, no llegas. En realidad, los sport prototipos sí llegan. Bueno, está claro que llegar a la Fórmula 1 hoy en día es casi imposible. Y claro, lo que miramos es llegar a niveles más altos,
poder correr de forma gratuita con los sponsors que podamos tener y eso, y de poco a poco ir subiendo, ir ganando sponsors y poder subir a competir en una categoría superior de un modo que no nos cueste dinero, que sea totalmente que nos lo paguen todo. Esa cuenta a mí no me da nunca, pero bueno. Cuando yo era bastante más pequeño, en mi auto de carrera en el alerón trasero decía Thanks Daddy. ¿Te recuerda algo? Sí, me recuerda. Un poco lo que quiero decir es, los apoyos cuando uno comienza vienen siempre de la parte familiar, uno después se espabila en un mercado que recién comienza con el mundo motor, después de la época Alonso, llámalo así, donde los sponsors empiezan a entender que el mundo motor es un buen negocio de retorno, y entonces claro, si no llegas a un fórmula o no llegas a la escalera real, te quedas ahogando el grito de gol. Entonces, tú piensas, me imagino al igual que yo, que tanto un American Le Mans Series o un GT también es el futuro para tus próximos 20 años. Pues la verdad es que sí, de hecho ya hemos tomado este camino para intentar llegar a cualquier modalidad de este tipo, porque bueno, todos, como ha comentado mi compañero, es un mundo de mucha competitividad, hay muchos pilotos, también hay mucha política y llegar a conseguirlo es muy difícil. Lo que tenemos claro en la cabeza es el trabajar muy duro para intentar conseguir lo que podamos, y cuando lo hayamos conseguido ir a un paso más y intentar superarnos cada día. Nos vamos a ver pronto. La categoría V, ¿cuándo comienza? Empieza este mes, a finales de mes, el 30 y 31 de marzo. ¿Aquí en Momelo? En Momelo. Y a ver, esperamos que podamos disputar una buena carrera, a ver cómo nos va. Chavales, lo están haciendo bien, así que la escalera es buena. Repíteme tu nombre, así nos despedimos. Paul Roussel. ¿El tuyo? Azor Dueñas. Gracias por la nota, diviértanse aquí con este semejante aparato y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.